amigos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Ya estamos a punto de empezar la reunión, así que toma tu lugar, toma tu asiento y estamos a punto de empezar. ¡Comenzamos! Hola niños, ¿cómo están? ¿Están listos para cantar y para bailar? Hoy tenemos la misión más importante de todas. Vamos a bajar el cielo a la tierra. Solo en ti puedo encontrar la luz. Ven y brilla sobre mí. En tu poder quiero vivir. Hasta
Hola chicos, ¿cómo están? Sean bienvenidos a un programa más de Como Kids. Y bueno, chicos, ¿saben que les traigo una historia recién salida del horno? ¿O del mar? Bueno, hablaremos de un personaje que estaba... Ayúdenme. Esperen. ¿Oyen eso? Se oye en las olas del mar. Soy un gran pez y un gran barco. ¡Sí! ¿A quién les gusta el mar, chicos? A mí no. ¿Y saben? Que hoy les traigo un personaje que empieza con la letra J. Vamos a ver todos. Vamos, repita después de mí la letra del personaje. Vamos a empezar con la J. Muy bien. Con la O. Muy bien. Con la N. Muy bien. Con la A. Muy bien. Y con la S. Muy bien. Y juntas dicen Job. Mande. Ah, ¿qué es Jonás? Ok. Bueno, la verdad nunca fui bueno deletreando. Y este personaje, que se llama Jonás, Dios lo había mandado a un pueblo que se llamaba Nínive, porque vio mucha, pero mucha gente mala. Y a estas personas, a través de nuestro personaje llamado Jonás, que no se le olvide ese nombre, Jonás dijo, yo no voy a ir. ¿Y sabes qué? Fue a comprar un boleto para irse a otro lugar llamado Tarsis. ¿Cómo se llamaba? Tarsis. Y él dijo, yo me voy a ir a Tarsis y yo no voy a ir a Nínive. Y compró su boleto a Tarsis. Y en ese momento fue a hacer la fila y al entregar su boleto dijo, yo me deshice de todo. Yo me deshice de ir a Nínive y Dios no me va a ver. ¿Sabes qué? Había una gran sorpresa preparada para Jonás. Él entró al barco y él estaba tranquilo, despreocupado, se fue a dormir. Y en ese entonces ya andaba zarpando al barco. Y la gente platicando unas con otras. Era divertido. Pero ¿sabes qué pasó? A mitad de camino, una gran tormenta los atrapó. Y en ese, todo el mundo estaba preocupado, diciendo, nos vamos a hundir. Pero, ¿sabes? Empezaron a decir, alguien ha cometido algún error. Y en ese entonces le fueron a hablar a Jonás. ¿Y sabes qué hicieron? Agarraron a Jonás en la mentira. Y lo tiraron al agua. ¿Por qué? Porque él se los pidió. Porque solo así se calmaría la tormenta. Y en ese entonces Dios ya le tenía un gran pez preparado para Jonás. La Biblia no especifica qué pez era, pero supongamos que es una ballena. Y bueno, la ballena se lo tragó. Y Jonás pasó 3 días ahí. Y imagínense, oler pescados muertos. Yo, que no soporto el atún, imagínense, está en la panza de una gran ballena. ¡Qué olor! ¡Fuchi, guácala! Imagínense, ¿cuántos días tuvo Jonás? 3 días. ¿Y sabes qué pasó ahí? Jonás oró y supo y se dio cuenta de que había tomado una mala actitud. Yo quiero que recuerden algo ahí donde están. Quiero que le digas al que está a tu lado, Dios quiere lo mejor para ti. ¿No lo escucho? Dios quiere lo mejor para ti y Dios quería lo mejor para Jonás. Pero ¿sabes qué? Vino Jonás y le pidió perdón a Dios. ¿Qué hizo la ballena? Lo escupió. ¿Y sabes qué hizo Jonás? Él dijo, Señor, Jesús, perdóname porque mentí y te fallé. Pero ahora yo voy a hacer lo que tú me mandaste hacer. Y se fue directo hacia Nínive a predicar lo que Dios le había dicho, que le dije a toda esa gente. Y mucha gente conoció del amor de Dios. Yo te invito, ahí donde estés, a que puedas decirle una sola cosa a Dios. Cierra tus ojitos y dile, Señor Jesús, yo abro mi corazón porque sé lo que tú quieres para mí. Sé que tu voluntad es agradable, buena y perfecta.
Y bueno, esto es lo que les quería compartir. No se olviden dejar su comentario, denle like, suscríbanse al canal. Nos vemos en el próximo video. Bye. Y esto es todo por la clase de hoy. Ya lo sé, espero que lo que hayas aprendido lo pongas en práctica. Recuerda, hazle caso a tus papás, come tus verduras y nos vemos en la próxima transmisión. Así que bye, chicos.